En el, esta marginal, marginalidad que da sí. este, la, la industria. Ahora, esto tiene una dinámica completamente diferente. Primero, que son tierras señaladas previamente por punteros, barra bravas, quiero decir, este, ahí atrás además hay un, un, un gran negocio, eh, no van a cualquier parte. No tiene que ver con estos procesos de cómo se formaron las, las villas. O sea, decís que no es realmente una necesidad. No, no sí, por supuesto que sí. Acá hay dos grandes víctimas, la, eh, que son las personas, lo, lo, las personas que, que, este, que les intrusan sus propiedades, pero también estas personas que, 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 que hacen las tomas, que son víctimas, son, son rehenes de gente inescrupulosa, punteros. Que juegan con. con son familias con bebés, quiero decir, uno. por con supuesto que no puede, con sueños, claro. con vos, seguridad, con. Sí, sí, pero con... vos te das cuenta que lo, las dos partes son víctimas. Las dos sí. partes, ¿eh? Este, por supuesto, lo, la, la, la gente a la que le introducen la, las casas, las tierras, está. Le están intrusando, quiero decir, lo que vos decías, los sueños, las ilusiones, quiero decir, gente que con los ahorros de toda una vida se compró un lotecito para hacer una casa para los hijos, para los nietos, bueno, de repente ven a otra familia. Y esa otra familia, por supuesto, está viviendo un drama. Un drama, vos imaginate, una familia, un bebé viviendo en una carpa. O sea, son todos utilizados por un sistema político perverso. Perverso. Cuando yo lo escucho hablar a, a Grabois, eh, Vos decís que te hierve la sangre. Es, es, es tan, <laughs> tan, tan directo Con la gratuidad con la que se habla. Con la gratuidad. ¿Cómo se nota que este pibe nada le costó nada? Nada le costó nada. Este, es un tipo que de un escritorio, con las patas en un escritorio, decide dónde se hacen las tomas este, y opina con una liviandad. Que no es un delito. De repente, digamos, una, una intrusión... O sea, una sacar toma, la no, propiedad no, privada no, no, es un delito. Eso está... Ahora. A mí lo que me preocupa, sí. digo, es este proceso en el tiempo. Yo no sé si, si vos hablabas de América Latina. Cuando vos aterrizás en el DEF en México, ves la ciudad que es inmensa, bueno, desde el aire la ves un puntito y todo lo que está alrededor son favelas. Cualquier ciudad grande de Brasil, en San Pablo, en Río, Río. digamos, la, las ciudades que son grandes, bueno, el cinturón de favelas es enorme. Y a eso vamos. A eso estamos yendo, porque una vez que se empiezan a instalar esas, esas favelas que se consolidan, que dejan de ser una carpa y pasan a ser una casita de cartón, después de madera, después de material, ¿cómo volvés atrás de eso? Pero hago una pregunta, perdón. ¿Hay alguna manera de como de poner un freno de mano a esto? Primero porque evitarlo. Digo... Primero evitarlo. Ahora, ¿cómo se retrocede? ¿Cómo claro. sacás vos a esa gente? ¿Hay chances o listo, Muy listo, está perdido? Yo veía esas todo. imágenes en Guernica, tomadas desde. Vos ya estás viendo el render de lo que va a ser esa villa. Va a ser interminable, va a ser infinita. Argentina se va a convertir en una villa desde el Atlántico hasta la cordillera y desde, la, desde Ushuaia a la Quiaca. Esto que estamos viendo en, en el sur, en la Patagonia. El y lago más Es terrorífico, quiero decir. Y la violencia también, que eso, ¿no? Que ahora, bueno, dijeron que van a este, formar, diez, formar o. o sí. 10.000 nuevos policías en 18 meses. Bueno, este plan este, que están presentando ahora, primero que estaban ahí, este, vos, vos mencionabas ¿no? a, a Sabina Frederick y a, y a Sergio Verne, que vos los escuchás hablar y en apariencia, digo, son polares. Polares, absolutamente polares. Ahora bien, esto es algo que se repite en el peronismo. Y uno se pregunta si no hay algo deliberado, porque este, en, en los 70, yo era chico, pero me acuerdo, vos tenías este, de un lado a Montoneros y del otro lado a la AAA. Y en el medio estaba Perón manejando, manejando a ambos con, con ambas manos. Quiero decir, ya hoy los argentinos podemos decir que es el viejo truco la izquierda y la derecha, que es para sembrar votos por izquierda y por derecha. Digo, me parece que está muy claro. Entonces, me parece a mí que tanto Sabina Frederick como Bernie están jugando papeles. Quiero decir, me parece que hay alguien ahí que les dice a qué, a qué papel tienen que jugar y recogen por izquierda y por derecha. Pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Mira, vos ahí tenés ese, ese libro que es este. La Aprovecho para mostrarlo ahora que es de Fede.